Esta no me favorece. ¿Es un dragón eso? Más o menos. Un dragón que está oliendo algo que no le gusta. Aplastado contra un vidrio. Un dragón. Se chocó un vidrio y quedó ahí. ¡Sigue! ¡A volar como dragonas y dragones! Y vuelo es medio pajarón. Parece un pájaro grande. Más dragón. ¡Ah, ahora sí! ¡Eso! ¡Qué dragón es ese! ¿Hace mucho que haces stop acá arriba? Acá en el aire no es fácil, ¿eh? ¡Sigamos bailando un rato más! ¡El último se viene! ¿Cómo ahora? ¿Como dragones, dragonas, cómo? ¿Cómo? ¿Dragón cómo? ¡Prepare! ¡Dragón que se mete en el agua! ¡Me encanta! ¡Va! ¡Ah, ¡al abajo del agua! ¡Y esto! ¡Glu, glu, glu, glu! Glup, 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 glup. No puedo respirar. Brrr, compresor. No puedo respirar. Refrigero, brrr, acá abajo. No puedo respirar. Mejor salgamos a flote. Le dije. ¡Sí, un poquito más! Bueno, no, listo. ¡Ah, bueno, está bien! ¡No, no, está bien! ¡Chao! ¡Aguante primer grado! No, si no hay más música, está bien. Bueno, ahora sí, ya está, llegamos. Bienvenidas, bienvenidos, chicos y chicas de primer grado. Seguimos educando. Hoy es martes. Como todos los martes, vamos a tener a la señor Nuria, pero vamos a seguir con dragonas y dragones. Claro que sí, porque ayer Nerina nos introdujo en el fantástico mundo de los dragones. Sí. Me encanta este tema. Me encanta este tema. A mí me gusta mucho, pero bueno, yo creo que a ella le gusta más. Me encanta este tema, porque no sé si se acordarán que cuando yo era chica, esto creo que ya lo conté, no, pero no, por no, las no, dudas. Nunca lo contaste. Si hay alguien que no lo recuerda, yo cuando era chica. Ah, ya sé. ¿Qué? Que cuando eras chica, sí, querías tener... ¡Dos perros! ¡No! ¿Cómo dos perros? ¿Ves? No la sabes la anécdota, te la cuento. Quería tener un dragón. Pero yo no sabía que los dragones no existían, que eran fantásticos. Entonces, bueno, toda la vida me la pasé deseando un dragón. ¡Ay, Maga, pero no seas así! ¿Qué? Si a vos... ¿sabés que en el mundo real existe un dragón? No, no existe. Y vos no lo querés, pobre dragón. No, no es que no lo quiero. Nada más que estoy hablando del dragón de Ko. ¡Oh! ¡No! ¡No! Ahora voy a tener pesadillas. Ay, tampoco para tanto. Es que sí, el dragón de Komodo, bueno, pobre. La verdad, le voy tomando cariño a lo largo de los meses. Ya desde el año pasado me vine asustando ese dragón de Komodo. Pero no me gusta, no. Yo prefiero los dragones que vuelan, que echan fuego por la boca, por la nariz. Así que... ¿Y vos te gustaría echar fuego por la boca también? No, yo no. Yo quiero ir arriba de un dragón que eche fuego por la boca. Y bueno, sí, la verdad es que es práctico tener un dragón en tu casa. Imagínate. Sí. Si te estás bañando, sí, se te apaga el calefón. ¡Ah, qué frío! ¿Qué? ¡Dragón, calentame la ducha! No, no le puedes pedir, es un dragón, no. ¡Ay, no me anda la hornalla! ¡Dragón, préndame la cocina! Pero... ¡Oh! Para eso... ¡Ay, qué calor que hace acá! ¡Dragón, secame la ropa! Pero... ¡Dragón, alcanzame eso que está ahí arriba! Para pedirle que te alcance. Es muy práctico tener un dragón no, en casa. No, no, qué desperdicio que tengas un dragón. Solo que tenés que tener un matafuego cerca. Me parece, sí. Bueno, ahora cuando venga Nuria, yo le voy a contar la anécdota, porque seguramente ya no se ¿cuánto falta para el asado? ¡Dragón! No, para eso aprendí a hacer un asado. Ahí está llegando Nuria, le voy a contar. La puerta. Pero primero le bueno, presento. Vamos a dar la bienvenida entonces a nuestra seño de primer grado de los días martes. Sí. Con ustedes, la seño, ¡Nuria! ¡Adelante! ¡Ay, cómo le da! ¡Kalesi! ¡Kalesi! ¡No, no! ¡Vamos con la motoneta de la agonía! ¡Va! ¡Ahí va! Hola, sí. Hola. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va a los chicos y a las chicas en casa?
Estuve toda la semana viniendo, pero no los saludé a los chicos de primero. Ah, porque ella estaba en segundo y tercero, es donde verdad. Tenía una canción de comienzo, de bienvenida. No le hicimos canción, poneme la música. Dale, poneme, a ver, va. Vamos, vamos a darle bienvenida a Nuria como si fuésemos de segundo y tercero. Sí, no, no. Va, ni música nos pone. La de recién, la de recién. Arena. Ahí está. De Nuria. De Nuria. El baile no la quiero. Tiene ahí la señoría. Es señor Nuria. Es muy copada. Es la señor, señor de primero. ¡Qué celoso! Señor, señor, ¿qué más quiero? Es que te mayo. Es que subimos. No quiero bailar la canción. Ya está. Me encantó más o menos. Nos hallamos recién. Son unos celosos. ¡No, qué mal! Muy celosos, ahora ya está. La canción es para el segundo y tercero. Me encanta cómo tenés maquillados los ojos de dragón. Por favor, dragona. Hermoso. Para la semana de dragones. Perfecto. Sí, iba metiendo miedo cuando entró con el barbijo. Toda la gente se subía a los árboles. Oh, no. Ay, no me di cuenta. Oh, estaba muy concentrada con el fuego. Bueno, señor Uria, bienvenida. ¿Qué se preguntaron esta semana? Bueno, nos estuvimos preguntando casualmente cómo son los dragones de los cuentos. ¿Cómo son los dragones de los cuentos? Bueno, estuvimos descubriendo y conociendo primero a un dragón que no se animaba a volar. Es verdad, bueno. Pero también cuando nos preguntaron sobre dragones de los cuentos, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos en realidad que eran malos, ¿no? Como que tenían mala fama, que andan ahí quemando pueblos, escupiendo fuego. Sí, mala onda. Encerrando princesas. Eso, dragón mala onda. Eso es de los cuentos clásicos. Claro. Pero nos estamos dando cuenta que no todos los dragones son iguales, ¿no? No, no. Bueno, como decías, el de ayer era un tierno, tenía miedo a volar. Mirá si va a ser malo, ¿no? Bueno, sí, me contó Neri que leyeron un dragón pequeño. Es verdad, un dragón pequeño. Bueno, me parece que entonces es el momento de dar la bienvenida a... ¡Nos preparamos! ¿Quién? Ay, espera que vengo con machete. Porque... Ah, pensé que venía un dragón. Esta la ensayamos. Ninguna producción. No. Ahí está. Así nomás sale. ¿Viste? Presentamos. Ah, bueno. La pregunta del día. Y la pregunta es... Todos los dragones de los cuentos son malos, son malos. Suerte que hoy Nuria nos trae una pregunta interesante. Todos los dragones de los cuentos son malos. ¡Palmas, son palmas! Todos los dragones de los cuentos son malos. Quiero saberlo. Sí. Lero, lore, lore. ¡Con el dedito! Lero, lore, lore. ¿Saben qué? ¡Quiero saber! ¡Gracias! ¡Gracias, público! ¡Ala! Con ustedes, Magaly Sánchez Allego, en directo para todo el país. Gracias, gracias. No, no es para tanto, es una pregunta. ¿Pueden nomás conseguir los CDs? ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tenés puesto? Me sorprendí. Bueno, no, pará, la pregunta. ¿Todos los dragones de los cuentos son malos? Me sorprenden cada semana, con la pregunta del día. Cada vez que vengo hay como una novedad. ¿Son malos? Para mí que sí. No, para mí que no. Pero mirá, el de ayer parecía bueno, pero por ahí de grande, Ruth se puso malo. No, 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 yo creo que no. Que si los dragones crecen con amor, con mimos, son cariñosos. ¡Y malos! No, no, pero pienso esto, ¿no? Como que también hay que evitar accidentes, ¿no? No te le vas a poner enfrente a un dragón que justo está por estornudar, imagínate. Por más bueno que sea, ¿no? Claro, ¿no? Porque... Sí, sí, está bien. O tenés el matabuelo. No sé, seguramente Nuria tiene la respuesta, por eso nos mira con el dedo en el mentón. No tengo la respuesta, por eso traje la pregunta. Muy bien. Vamos a ir descubriéndola a lo largo de la semana. ¿Sí? Bueno, ya que hablamos de dragones, de dragonas, ¿por qué no hacemos otra foto? Me quedé con ganas de seguir siendo dragón. De seguir siendo dragones. Tenemos más producción. Y en casa, la foto de la foto fue un éxito ayer. Vimos dragones con unas caras increíbles. Así que redoblamos la apuesta. Y queremos que las caras sean más furiosas. Más todavía. Más terribles. ¡Ah! Más temibles. Más todo. Deformar el rostro hasta que uno no se conozca. ¿Cómo hacemos para mandar la foto? ¿Cómo hacemos para mandar la foto? No sé, me quedé así. Bueno, ahora, solo puedo decirle al padre, a la madre que está del otro lado, que saque la foto, que no se sienta amenazada. Eso es como la bruja que viaja en la dragona. Ay, no sé. Bueno, se sacan la foto, la suben a Instagram. Recuerden que la cuenta tiene que ser
pública. Pero un momento. Yo la tengo privada. No, un momento. A mí no quiero que me miren las cosas. Discúlpame, ¿dejás que te explique? No, no vas a sacar la foto. Pero escúchame, escúchame lo que te explico. Vos tenés la cuenta privada. Sí. Pero puedes ir a configuración. Sí. La pones pública, por un ratito nada más. Pones pública, sacas la foto, pones arroba canal paca paca. Sácame. Sí. Ahí está. Pero arroba, está viendo paca, todo paca, el mundo. No, espera, son segundos nada más. Ahí va viajando la foto. Nos llega, la podemos ver porque la cuenta. Oh, llegó la foto de los chicos y las chicas. Porque la cuenta es Male. Pública. Male hace tic y Male la pone, no sé qué. Y después volvés a configuraciones y pones tu cuenta privada. Ahí está. Nos preparamos para la foto privada. Ahí está, permiso, bueno, permiso. Y foto de dragón malo, feroz. Fotos de dragones malos y feroces. Tenemos alitas. Producción, me encantan las alitas. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, ahí en casa se preparan, ¿eh? Igual no hace falta tener alitas en la cabeza. No. Haces así, haces así. Ah, qué calor. Qué no me sale eso de ay, la ay, me estoy cara. Quemando. Saquemos la foto. ¿Tenés fueguito? Ahí tenés, tenés. Nuria, vení. ¿Dónde? Acercate al centro. Vení. Ahí está. Ahí está. Nos preparamos. Ah, che, está, está. Está caluroso. Está caluroso. Sí, vémonos. Bien. Ahí está. Dragones bien fogosos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, tremendo! ¡Qué feroz! Ah, bueno, esa cara no te la conocía. Ya, me transformo. Mirá Nuria, mirá Nuria. Nuria le hace juego el maquillaje de los ojos con las alitas. No, tremenda no, me foto. Saco, me voy así. Ah, pará, esta foto hay que enmarcarla. Hay que hacer las remeras. Ah, hay que hacer las remeras. A vos te hace juego con la camisa las alitas. Sí, yo salí igual medio, al final, que tanta fama hice de la moriqueta, salí así. Sos el más sin... bueno. Nos recontra esforzamos con Maga para poner cara. Yo no sé. Como, ¿sí? Y no pude, no pude. No me salió en el momento. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener una actividad hermosa. Creo no equivocarme, ¿no es cierto? Que tenemos que conseguir vamos, unos materiales. Vas a hacer tu propio dragón. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Conseguir medio kilo de carbón. No. A ver, vos lee los materiales que yo los voy a ir preparando para tener mi propio dragón. Bien, vamos a necesitar dos cajas de huevo de cartón vacías. ¿Sí? También, si no tenés dos cajas y con una, podés empezar haciendo el rostro de este dragón. Papeles de colores. Marcador negro, fibra negra, tijera y cinta adhesiva. Bueno, mientras Maga va a buscar las cosas, vamos a escribir el día de hoy. Porque si no lo escribo, no sé en qué día estoy. Ahí vamos, entonces, a escribir el día de hoy. Bueno, yo sigo acá con cara de indignado. No, no te indignes, que vamos a... No, ya, no me indigno nada. Vamos a poner, si quiero saber qué día es hoy. ¿Hoy es lunes? No, hoy es martes. ¿No? ¿Hoy es martes? Hoy es martes. ¿Tan rápido? Sí, sí, pensé sí. Que ayer era domingo. No. Nada, ayer ¿viste? Estuvieron sí. Con Neri, hablaron. Ah, pero la pasé tan bien que fue como un domingo. Mi buenas lunes. Tardes. Ay, hola. ¿Qué ¡ay, qué tarde! No le puedo dar la mano porque quema hoy. ¡Ay, Nuria! ¡Hola! Estamos de verde. Hermosa. Calcetina verdina, Nuria verdina. Ahí así está. Es. Primas del verde. Ay. ¿Cómo estás, Nuria? Bien, muy bien. Le iba a saludar, pero me... ¡No, hecho fuego! Con mucho fuego. ¿Dónde está Calceta? ¿Dónde está? Calceta. No sé, a mí... ¿Cómo no sé? ¿Dónde está Calceta? Ay, pero ayer que nos íbamos a encontrar... Pero me dijo que... Me dijeron que... No, me dijeron que escriba la fecha. Tranquila, tranquila, escribamos. Aprendí, practiqué. ¿La escribís vos? La escribo yo. Excelente. Ay, ¡no podés! Muy... ¡No podés! ¡Vine a ser hinchada! ¿Pero qué? ¡Ay, ahí estás! ¡Calcetina! ¡Gracias! ¡Calcetina! Voy, voy, préstame, préstame. Dictame. Bueno, dictale. Vamos a escribir martes hoy, ¿sí? Vamos a empezar con la martes. M, ¿sí? Es muy difícil. Empieza como Margarita. Oh, empieza como Margarita. Hay que poner una M. Poné una M. Y sigue como Margarita, ¿eh? Mirá, ma. Eso. Y, bien, y sigue como Margarita. Sí, te juro. Mar. Ay, muy bien, calceta. Mar. Ahí está, está, está. Y ahora no sigue más como Margarita. Porque si no tenía que ir Mar. No. Mar, ahora viene Tes. Como té. 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 Como. Como tetera, como té, como termo. Bueno, ahí va. Eso. Y sigue, té. Con la E. Con la E. De Emi. E. Ahí dice Marte. ¿Y cuál te falta? La que... La E. ¿Cuál le falta? ¡Ay, no! ¡Es el momento difícil! Eso, eso. ¡La S!
¿Cómo lees a la casa de Tina la vez? ¡No te pongas nerviosa! No está nerviosa. ¡No te pongas nerviosa! No está. ¡Vamos! ¡Vos podés! ¡Ay, qué hermosa es! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, qué hermosa es! ¡Increíble! ¡Practiqué! Ahí está. Te sale bárbaro. Te sale. Ahí va. Bárbaro. Ahí está. ¡Gracias, Nuria! ¡Divina las alas! ¡Divino! ¡Divina! ¡Adiós! ¡Hermosa! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a ver qué día es en el calendario. ¡Quédate para bailar! ¿Cuánto falta para la primavera? ¡Ah, cierto! Bueno, dale. A ver, estamos en el 24 de agosto. O sea que ya el mes que viene estamos en el mes de la primavera. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para que empiece la primavera? A ver. ¡Nada más y nada menos que 28 días! ¡Sí, sí! ¡Paso, calcetina! ¡Te sube la presión! ¡Te acerré! ¡Eso! ¡Paso a la primavera! Y en casa también bailamos. ¡Vamos saboreando ese picnic que se viene! ¡Ay, me cansé! ¡Me cansé! ¡Agotada! ¡Que me voy a dormir la siesta! ¡Adiós! ¡Déjate de vitaminas! Yo me bailo todo el tema, ya fue. Bueno. Bueno, hagamos la clase, ¿no? Sí. Y nos preguntábamos si todos los dragones de los cuentos son malos. Ayer leyeron un cuento y hoy traje otro cuento. Tengo todo ya, para ¿eh? Conocer. Preparé todo, todos los materiales. A los materiales para hacer tu propio dragón. Las de la foto, si te las quieres dejar, todo bien. Ah, no, me gustan. Ah, te quedan bien, te quedan bien. Que te quedan bien, sí, yo me las dejé también. Ah, bueno, está bien. Pinchan un poco. Entonces arriba. Me pongo las alas. Yo ah, claro que sí. Perfecto. Bueno, tenemos cuento. Tenemos cuento bien. Para empezar. Para conocer otro dragón, a ver si todos los dragones de los cuentos son malos. Perfecto. En casa entonces nos ponemos cómodas, cómodos. Y presten escuchar. Atención porque después del cuento vamos a tener unos juegos con los contenidos del cuento. Así es. Cierto. Ay, pero yo justo tenía ganas de ir a comer una galletita. No, no te vayas, no. Ay, no te lo perdés, no podés después de hacer todos los juegos que vienen. Prestamos claro. Atención. A ver, ¿de qué este se trata cuento? Lo escribió Didier Levy. Y se titula ¿Cómo encender un dragón apagado? ¿Se te apaga el dragón? Tenés ¿un que saber dragón cómo. Apagado? Está bueno el título. ¿Se podrá ¿un encender dragón un dragón apagado? ¿Se podrá apagar un dragón? Ah, ¿se apagan los dragones? Bueno, parece que sí. Pues mira la cara del dragón. Ahí ya estamos viendo una foto. Oh. Es muy hermoso este dragón. ¿No arroja fuego? ¿Ni una triste llama? ¿Ni una chispa? ¿Tu dragón preferido parece una lagartija? Sonríe. Encender un dragón apagado es mi especialidad. Seguramente las llamas están atascadas. Agárralo por sus pies y levántalo con fuerza. ¡Nada! No funciona. Túmbalo. Túmbalo boca arriba y salta sobre su barriga. ¿Todavía nada? ¿Saltar sobre la barriga? Y parece que nada. Vaya, pues, parece un problema de chispa. Para cargar las pilas de tu animal preferido, busca un plumero y hazle cosquillas. En los pies, bajo los brazos, en la nariz. ¡No se enciende! Amigo, el problema parece serio. Cambiemos de estrategia. Como quien no quiere la cosa, propone a tu dragón una partida de cartas y haz trampas. Tantas trampas como puedas. Muchas. Muchísimas. Hasta que el animal se enfurezca. Oh. Y explote. ¿Explote? Nada, parece. Probemos otra cosa. Prepara un gran pastel y coloca encima las velas. El dragón querrá encenderlas. No podrá resistirse. De acuerdo. Sí que puede resistirse. No te queda otra que quitar las velas y comerte el pastel. La historia se complica, así que lleva a tu dragón de compras. Concretamente a la tienda de electrodomésticos. Y maravíllate ante los nuevos modelos de cocina. ¡Ay, qué hermosa cocina! ¡Ay, para darle celos! Claro, tu dragón arderá de celos. Si gritas bien fuerte, ¡hola! ¡Mira ese fuego! ¡Ese es el horno que necesitamos en casa! ¡Pobre dragón! ¿Tu dragón te ignora por completo? No, no, no se puso celoso. No. Oh, no es grave.
fabrica unas llamas falsas con papel celofán rojo y amarillo y pégaselas en la nariz. Eso es mejor que nada, ¿no? Ahí parece, sí. ¿Tu dragón se come las llamas de papel celofán y se acuesta en el suelo? ¡Es grave! ¡Gravísimo! Con el corazón roto, piensas que tu dragón no se encenderá jamás. Te sientas a su lado y le recuerdas los buenos momentos que habéis compartido y todas las animaladas que habéis hecho juntos. Y allí mismo le dices que le quieres y le dices que será tu dragón por siempre jamás, aunque esté apagado, frío e incluso glacial. Y luego le plantas un gran beso, un enorme beso bien pegajoso y hecho. Un beso bien grande, directo al corazón, hace estallar la magia. Mirá, me encantan los fuegos de colores, ¿no? Sí. Y ahí se encendió. Y se encendió. Muy hermoso este cuento. Qué problema igual, ¿no? Que tú... Sí, tener un dragón apagado. Y todas las ideas que se le... ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que es? ¿Quién ayuda a este dragón a encenderse, a buscar la solución? A ver, entonces, a ver en casa. Las chicas y los chicos. Ah, ¿están acá, no? Vamos a... ¡Uy! Estos son otros. Hice un... Están atrás tuyos. Ah, bien. Están perfecto. Pensando. ¿Están pensando con carteles? Sí, ah, estoy pensando con un cartel que lo rompí. Pero no importa. No importa. No importa. Tiene solución. Todavía sirve. Uno de mis carteles acá sufrió un accidente gracias a mí. Pero ya está. Bueno. Bueno, entonces yo les hago una pregunta y ustedes ponen posibles respuestas. Los chicos y las chicas señalan en casa, en el televisor, apretan el dedo. Claro. Entonces, a ver, ¿cuán atentas y atentos hemos estado al cuento? Entonces, este dragón tiene este problema de que no se enciende, de que está apagado, de que perdió su chispa. Sí. ¿Quién lo ayuda a recuperar su chispa? Ahí está. ¡Upa! Ahí tenemos opciones. ¿Una nena o un nene? Ah. ¡Apreten fuerte! ¿Dónde dice nena? ¿Dónde dice nene? Apreten fuerte. ¿Y? ¿Qué dicen? ¿Quién lo ayuda? Me parece. ¡Ah! Sí. ¡Ah, ya! ¡Apretaron muy fuerte! Entonces, ¿quién lo ayudaba? Una nena. Una nena. Una nena que busca un montón de soluciones. Ahí está. Y finalmente, ¿logra su cometido? ¿Sí o no? ¡Ah, se me perdió el cartelito! ¿Se te perdió? Está... ¡Ay, mira, mira! Ah. Ahí tenés. Oh, Dios. Bien. ¿Logra su cometido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, tenemos un sí y un no. ¡Señalen fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ay! ¡Tan fuerte, no! ¡Ay, Emi! ¡Claro, sí! Sí, lo consigue. Lo consigue. ¿Y cómo hace para encender al dragón? Ahí Emi dice, el cartel de Emi dice, ¿le hace cosquillas? Y el de Maga dice, ¿le da un beso? Da un beso, así. ¿Le hace cosquillas? Le hace cosquillas. Bueno, en un momento le hace cosquillas, pero esa no le funciona. No le funcionó. ¿Cuál es la que le funcionó? Le da un beso. El beso pegajoso. Pegajoso y enorme. Claro. Muy bien, ahí está. Y los chicos seguro ahí estaban contestando, ¿sí? Pero probó muchas formas de encender a su dragón. Sí. ¿Se acuerdan algunas? Muchas estrategias usó. Sí, usó muchas, muchas. Bueno, a ver, espera, ¿podemos hacer un juego? Sí, a ver, un los juego. Chicos y las chicas también, a ver si pueden participar con nosotros y nosotras. ¿Dónde tengo? Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tal si de la galera sacamos alguna opción y jugamos a un día lo con Mímica? ¡Ay, me encantó! Y ustedes en casa tienen que adivinar, a ver si está. ¿Qué de todas estas cosas probó? ¿Cuál de las estrategias vamos a representar? ¿Ustedes representan y yo adivino con los chicos? Dale, ahí está, hagamos eso. Perfecto. Bueno, a ver si sale, ¿eh? ¿Sacaste ya? A ver, ¿ya leyeron? No, todavía no. Ah, perfecto, perfecto. Saquen una, a ver, alguna de las estrategias que probó esta nena para ayudar a su dragón a encenderse. Ves, perfecto. Para no confundirme voy a sacar esto. Ah, yo soy el dragón. Yo soy la nena. Después cambiamos. A ver. Ay, creo que ya sé. ¿Ya saben en casa cuál está haciendo esta solución que buscó la nena y no funcionó? Listo,
¿Listo? Ay. Yo ya adiviné. ¿Y en casa? ¿Qué es? Cuando le dice que juega las cartas con su dragón y haga mucha, 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 muchísima trampa. Perfecto. Claramente era eso. Claramente era eso. Era que le dice que lo quiere o no. No, no, ¿ah, no? No, que le da un beso a las cartas. Bien, vamos a otra. Otro. Ah, muy bien, perfecto. ¿Cambiamos de dragón? Ahora soy dragón. A ver. Ay, me pone nerviosa. ¿Qué hace? ¿Por qué te pones nerviosa? Oh, yo me pongo eso. No había ninguna que era pintar. Pintar del dragón. Ah, ya sé cuál es. Los chicos y las chicas ya saben, ¿no? ¿Adivinaron? ¿Adivinaron? ¿Tienen una? Yo sí. ¿Era pintar? Ahí en casa, ¿qué no, dice? No, no era pintar. Después vamos de nuevo, ¿verdad? Me pareció que era pintar al principio. A ver, hazla de vuelta. No. Se tentó, ¿eh? Ahí, algo. Si se ríe, pierde. Bueno, ¿y entonces? Había una que era buscar un plumero y hacerle cosquillas abajo de los brazos. Muy bien. Muy bien. La verdad que somos muy buenos qué, en esto, qué buenos que somos. Muy, bueno. Muy bien. Ahí en casa supongo que ya se habrán dado cuenta, ¿no? Tenemos más, tenemos ahora más. Ahora yo soy el dragón. Vos sos el dragón. Dale. ¿Querés representar una? ¿Y yo adivino? Bueno, ¿tiene unas ganas? Ah, dale, dale. ¿Qué quieres hacer? ¿De dragón o de nena? De nena. Bueno, entonces sacate las alas. Ah, con el no, maquillaje y las alas. Con maquillaje y todo, no. Tenés que hacer del dragón. Bueno, está bien. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Cambia. En casa. Adivino. Chicos y chicas, adivinan conmigo. Ahí va. A ver. Ah, tengo que mirar esta vez. A ver, a ver. Ay, estoy nerviosa. Vamos. A ver. ¿Manualidades? ¿En qué parte del cuento? Ah, muy bien. En casa ya saben qué parte es. ¿Qué parte es? Es pues fácil. Es fácil, porque se comió, le hizo muy bien. ¡Se lo comió! Es, ya está, digo, porque en casa ya la saben. Es la parte cuando la nena recorta con papel celofán unas llamas de mentira y el dragón se las come. Te faltó la parte donde se acuesta en el piso a dormir. Bueno, ahora Nuria con Maga. Yo quiero adivinar. Ah, la última. Última, adivino dale, yo. Dale. Bueno, en casa prestamos atención, ¿eh? A ver, Maga es dragón. Parte del cuento va a representar Maga y Nuria. ¿Quién es el dragón? Maga. Maga. Perfecto. ¿Estamos? ¿Soy dragón? Sí. Sí. Perfecto. Va. ¿Cómo entrenar a tu dragón? No. ¿No? Ah, pensé que era eso. Te daría un beso, pero no se puede. Es un pato. Un pato que abraza al dragón. Es un pato que abraza al dragón. Esa escena. La escena en que el pato abraza pero, al dragón. ¿No es eso? ¿Qué estoy arriesgando? Los escucho desde acá que están en los gritos. ¡Emiliano, no es esa parte! No, no, dice, vale, es la parte que dice... A ver, ayúdenme en casa que no me puedo bueno, dar cuenta. Bueno, pero hacete el que no. Ahí está el dragón, no aburrido. No tiene fuego. Yo... Sí. Está pensando, me duele el mentón, dice. ¡Ah! Los bolsillos me pesan. Levanto los brazos, qué calor que hace acá. Le tiro un beso y un abrazo. ¡Ay! ¡Está largando fuego! ¡Ah, sí, ya está! La parte que le dice que la quiere. ¿Era eso? Claro, era eso. ¿Era eso o no? ¿No? El fuego era increíble. Sí, era la parte que el fuego, la verdad, ya no sabe qué hacer y le dice que lo quiere. Podríamos igual haber puesto un poco más de emoción. ¿Te parece? Voy a practicar. Ahí está, eso. Bueno, perfecto. Ah, gracias. Faltaba el efecto. Sos buena, Nuria, ¿eh? ¿Por qué no estudias actuación? Si ya les dije que era buena. ¿Qué pensabas, que eras mala como un dragón? No, para nada. Para bueno, nada. Momento, a ver, ¿qué les parece? Me encanta este cuento, ¿eh? ¿Qué les parece? Hermoso. Hermoso. Sí, es un cuento tan maravilloso que yo quiero que todas las chicas y los chicos lo lean. Entonces podemos escribir una recomendación. No sé a dónde hablar porque me cambié de lado. Cambien de lado. Casualmente tenés la computadora. Claro que ahí la está. Tengo, porque está ahí siempre. Y nos cruzamos y todo. Muy ahí bien. Está. Bueno. Muchas veces... Cuando uno quiere recomendar un libro o una película, por sí. ejemplo, ¿saben qué? Lee una recomendación. Dice, a ver, esta película está buena. Y se fija, a veces en el diario, salen en las revistas, dice, ajá. Ah, acá dice que se trata de tal y tal cosa, que está buena, que le gustó. Entonces, estoy acá, ya los libros pasa lo mismo. Sí. Y lo que podemos hacer es escribir
juntos y juntas una recomendación sobre este cuento hermoso. Genial. ¿Estás listo? Sí, sí, perfecto. ¿Está todo bien? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo podemos empezar? A ver. Y bueno, que se los recomendamos. Dale, les recomendamos. Les recomendamos. Estoy escribiendo, pero... No, abrí la compu. Pero ahí va. A todos los chicos y a todas las chicas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces les recomendamos a todos los chicos y a todas las chicas y a las chicas. Sí. Que lean, ¿no? Este libro, ¿no? Que lean este libro. Ahí está, perfecto, vamos bien. Que lean este libro. Pero tenemos que decir por qué. ¡Ah! ¿Por qué te dicto? Porque, ¿qué me pareció? A mí me pareció divertido. Porque, entonces, porque es muy divertido. Bien, perfecto, porque es muy divertido. Original, porque es el dragón que no se podía encender. Me gusta la palabra original. ¿Cómo vas? Porque es muy divertido. Perfecto. Original. Original. No sé. No. ¿Algo que nos pasó a nosotros cuando lo leíamos? Bueno, que nos reímos, nos divertimos también. Ay, ¿nos divertimos mucho? Nos divertimos mucho con, la idea, con las ideas que se le ocurrían a la nena, a la protagonista. A la protagonista, ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Escribiste todo? ¿Escribiste todo o no? Voy a poner el enter. Yo para mí no escribiste ¡ay, nada. ¡Ay, no me deja! ¡Ah, mira, salió ahí todo! Está. Les recomendamos a todos los chicos y las chicas que lean este libro porque es muy divertido, original y nos divertimos mucho con las ideas de la protagonista. Ahí está, maravilloso. Yo leo esta recomendación y me lo leo. Yo también, claro que sí. Bueno, sí. Me encanta. Pues muy bien, ¿eh? Los chicos y las chicas, Maga, sí. Si tienen... otra recomendación que quieran escribir en casa, pueden escribir sobre este cuento, otras cosas que se les ocurra decir sobre este cuento, o si nos quieren recomendar otro cuento de dragones. Ah, me encanta esa idea. Pueden escribir la recomendación y nosotros lo buscamos y nos lo leemos el fin de semana. Me encanta. Hermosa idea de Nuria. Nos recomiendan entonces por Instagram, nos mandan ahí los libros y alguna pequeña recomendación. Ojalá tengan más suerte de escribir que Emi. Es, y es me parece compleja. Que hablando de Instagram, ¿qué? Ya están llegando las fotos de las chicas. Veámoslas. A ver las fotos. ¡Llegaron! A ver, ¿quiénes están? ¡Ah! ¡Dragona! ¡Jasmine! ¡Larga fuego de dragón! ¡Desde Neuquén! ¡Desde Neuquén! ¡Llega ese fuego! ¡Qué buena foto, Jasmine! ¡Ay, sí! ¡Ay, wow! ¡Qué susto! Menos mal que dice que es Lucía, no me hubiese dado cuenta. ¡Lucía de Rosario! ¡Buenísimo este dragón! ¡Es el traje de dragona! ¡Hola, soy Kiara! Y Anto Herrera de la provincia de San Juan. Besos para todos los chicos. Mirá qué caras que pusieron. Tremendo esos dragones, ¿eh? Acá, Tiano, con pose de dragón. Ah, y Emi, estás ahí atrás posando también. Iguales están. Iguales. Igual, igual. Tupac, los quiero mucho. Y mirá la cara de dragón que puso. Y tiene dragones. Ah, tiene dragones ahí. Ay, Maga, no había visto esa pose de dragón. En ese ángulo no había está visto tremendo. La foto. Terrible. Tremendo, tremendo. Poseída. Y vos, Nuria, también. Sí, yo también. Bueno, a ver, ¿quién más está por ahí? Dice, soy una dragona, pero no tan mala. Los invito a que vengan a venir noche y vamos a tocarle el timbre a Pablo Bernasconi. ¡Esa! Listo, ¿eh? Hacemos un rinraje a Pablo Bernasconi. ¡Timbre y salimos corriendo! Vestida de dragón. Me encanta, si nos ve, dice, ¿quién tocó el timbre? Unos dragones. Bien, vamos con una más. Programón. Yo haciendo de un dragón muy enojado, dice Joshua. ¡Ay, terrible! Se tremendo. Miedísimo. Me encanta. Bueno, como les dije, preparé todos los materiales, traje para que tengamos para trabajar. Ahí está. Ahí está. Ahí está, pero ahí está. Bueno, en casa. Entonces, si tienen ganas, juntan estos materiales, no hace falta que sea ahora. Los pueden mirar y después vuelven a mirar el programa en otro momento para armar este dragón, miren. Este claro, es el porque los programas quedan subidos en YouTube, los pueden ver ahí. Vamos a hacer este. Es hermoso. ¡Tremendo dragón! ¡Increíble! Miren. Hermosísimo este dragón. ¿Cómo se hace? Miren, se hace así. Debe ser muy difícil. No me va a salir. Te juntás mucho con Emi, vos. Es muy lindo. Ay, ligué yo de costado. Porque así vos siempre decís que es difícil. Yo no dije esto es re fácil, seguro. ¿Cómo se hace? Bueno, miren. Primero, vamos a conseguir los cartones donde vienen los huevos. Ahí está. En vez de tirarlos, los reciclamos. En este caso podemos usar, acá tenemos uno largo, que le pegamos uno más cortito. Ah, en este caso está abrochado, con abrochadora. Tringui, tringui. Y si no, este así. Tringui, tringui. Tringui, tringui. Luego, cartulinas de color, hojas blancas y las pintan para hacer, por un lado vamos a recortar la lengüita, las orejas y después la parte del cuerpo. ¿Sí? Que eso lo pueden hacer como ustedes tengan ganas. ¿Puedo recortar algo? O sea, puedes empezar a recortar, ¿sí? Acá tenemos recortados. ¿Vos querés recortar? Sí, claro. Mientras tanto yo voy explicando cómo vamos a hacerle la parte de los ojos, que es como...
la parte no complicada, pero un poquito más difícil. Entonces, ven que acá va a quedar como una parte libre. ¿Dónde estoy? Chili, ahí está. Ahí va. Así. Y así lo tenemos de este lado. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo abrimos. Ahí está. Y vamos a hacer un corte. Acá pueden pedir ayuda en casa. Entonces, vamos a hacer un corte acá y un corte acá. Entonces, hacemos así. Ahí va. Ya está. Se corta fácil porque es cartón. Un ¿ves? Solo lado, un solo corte. El otro ahí tiene que quedar pegado, ¿no? Claro. ¿El de abajo? Este va a quedar así. Claro. El de abajo queda. Y ahora nos falta para subir este de acá. ¿Esos van a ser los ojos? Los ojos, claro que sí. Ah, ¿le haces un corte así nomás? Un corte así nomás. Y doblás. Y lo, no, creo que lo voy a tener que cortar todo. A ver. Sí, sí, lo corto todo. Lo tenés todo que cortar. Entonces, me falta un corte más. Miren, le sacamos esta parte. Tres cortes entonces hay que tres hacer. Tres cortes y no dos. Ahí está. Y cortamos. Cortamos. ¡Cortamos! ¡Cortamos! ¡Ah, que se corte, cortamos! Cuidado. Esto siempre le pedimos ayuda a un adulto. Sí, pedimos ayuda. Ahí está. ¿Por qué? Muy bueno ese sonido, y me sí, encanta. Y sí, con la fuerza que estás haciendo. Ahí está. Ahí va. Pidan ayuda. Igual es fácil, ¿eh? Yo porque me compliqué. Pero me hago. Lo cerramos. Ahí está. Y ahora miren. ¡Ah! Pegamos. Tengo ahí, ya se sí derritió. No sé. A ver. Sí. También se puede pegar con cinta o exactamente con claro, pegamento. Nosotros porque Maga tiene esta pistola. Porque en la televisión bueno tenemos que hacer las cosas medio rápido. Entonces ahí está. Pero pueden pegar con cinta. Acá está la cinta. Con otros pegamentos. Con cinta. Mira, ya tienen los ojos y la nariz, se le ve. Claro, ahí está. Entonces ahora seguimos pegando. En casa pueden hacer directamente la parte de pintar ahora. No pueden pintar y lo dejan secar. Como acá no tenemos tiempo de dejar secar, nos vamos a poner directamente a pegar. Si querés pegar en este, yo pego en este. ¿Qué le vamos a pegar? Vamos a ver el modelo terminado. Vamos a empezar pegando orejitas alrededor. Así. ¿No? Si vos querés, ya puedes empezar a pegar. Estoy cortando mi otra alita. ¿Le puedo, me parecía que eran alitas. Son alitas, son orejitas. ¿Alitas, orejas? Podemos pegar superpuestas. ¿Tenemos más pegamento? Tengo la pistola y si no hay pegamento para allá. Voy a buscar, voy a buscar. Acá. Ahí va. Ahí va. ¿Dónde van las orejitas? Al costado, como acá ahí, el modelo terminado. Entonces pegamos. Yo voy a pegar una sobre otra primero. Le ponemos pegamento a una puntita para que queden de varios colores. Y otra así, ahí te doy. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Entonces nos quedan así de varios colores y ponemos uno de cada costado. Ahora te voy a necesitar esa. Tenga. Perfecto. ¿Te ayudo? Le ponemos este. Yo le estaba dando. Ah, todavía no se tiene, puede. Tiene un poquito. ¿Tiene? ¿Eh? Sí, 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 tiene. Uno y dos. Y ahí le ponemos. Entonces pegamos una de un lado y otra del otro. Mirá, ya va tomando forma. Ahí va. ¡Ah, los ojos! Sí, ahí tenemos los ojitos. Permiso. Bueno, para los ojos pueden pintarlos o pueden pegar, como lo vamos a hacer ahora, usan blanquito y pintan los ojos de negro y los pegan así y quedan más vistosos. Pero en casa con tiempo. Acá ahí. Bárbaro. Ah, perfecto. ¡Ah, la lengua! Otro. ¿Y ahora la lengua? Ah, la lengua es dificilísima. No, ¿cómo va a ser difícil? Ahí está. ¿Para qué le pongo a esto? Ahí va. ¿Dónde están las lenguas? No las veo. Bueno, yo hago una. Mira. Dale. Acá voy a usar este que dejó Nuria. Una. Lengua bien larga. Perfecto. Para la lengua usan cualquier tirita, color, ¿no? Una tirita de cualquier color. Yo usé fucsia. Ah, mirá, qué hermosa. Tenemos la de Emi. Te paso la de Emi. Tenés naranja. Ah, genial. Perfecto. Estaba como dobladita, ¿no? La lengua, podemos hacer esto, mirá. Eso. Ah, ¿así? Ahí está. Doblo la de cualquier en parte, manera. Si querés. Y en la punta le hacemos como una B corta. Ahí va. Me falta como una claro orejita. ¿Qué te falta? Una orejita de otro color que no sea rosa. Acá Emi cortó una, podemos usar. Ah, sí, claro. ¿Estás? Ahí está. Ahí tenés. ¡Qué entretenido! ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va quedando?
Bueno, pegamos ahí. Las alitas estas u orejitas pueden ser de cualquier forma. De los cualquier chicos pueden inventar, forma, ¿no? De cualquier color. Falta pintarla. Bueno, y ahora viene una parte muy, muy divertida. La parte del cuerpo. ¿Vieron que ahí el cuerpo es larguísimo? ¿No? Ahí está. Entonces, ustedes en casa pueden recortar la cantidad de papeles que quieran y hacerlo del largo que tengan ganas. Vos, Emi, le podés poner a toda esa parte del cuerpo. Y nosotras tenemos un cuerpo más cortito, pero lo completamos. Y empezamos pegando, ¿no? A pegar directamente. ¿Desde dónde lo empezás a pegar? Lo empezamos a pegar desde el cuerpo acá, desde este lugarcito. ¿O desde acá? No, desde el cuerpo. Ah, bueno. Así tiene volumen. Ahí. Entonces, pegamos uno y dejamos un lugarcito en blanco, un espacio, y pegamos el otro. Y así vamos superponiendo. Genial. Todos, ahí está. ¿Nos va a alcanzar? Bueno, a mí, hasta acá. Hasta ahí tenés. Ahí va. Bueno, uno más, uno más. Ahí va. Después le voy a agregar más, porque hay que recortar. Y otro más. Pero y podríamos seguir así un montón y un montón y un montón. Ah, bueno. Yo lo estaba haciendo al revés. Ahí va. Bueno, y a esto, ¿cómo va? Ay, te quedó buenísimo. Ahí está. ¡Tremendo! Bueno, y faltaría pintarlo. Tenemos claro, pintura, no si me alcanzó el tiempo para el dedeísmo. Bueno. Pero quedó muy bueno. Me gusta el color este de este dragón. De estos dragones así. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos con nuestros dragones a seguir viendo fotos de Instagram. Perfecto, y si en casa lo hacen, nos mandan la foto. Bien, Luna. ¡Uy, temible ese dragón! ¡Soy la dragona furiosa! Mirá, hice una morisqueta bien retorcida. Muy bueno. A ver, ¿quién más está por ahí? ¡Hola, amigos! Dice Luna. Beso grandote desde Lobería. Alas que se hizo. Me gusta que Luna se dibuja las alas. Ayer hizo lo mismo también. Me encantó. Cielo. A ver, ¿quién está ahí? Cera y Martu, también dragona. ¡Ay, qué dragonas feroces! Bueno, Cera está un poco sonriendo. Le gusta ser dragona. Por ahí larga fuego cuando sonríe. Claro, dragón. No hay que ponerse enfrente. Puede ser. Matú, de Rosario. Acá estoy, haciendo como un dragón. Bien, y si mira, se armó un fuego con lápices de colores. Muy bueno. Amarillo y rojo. ¡Qué buena idea, Matú! Me encantan las ideas que se les ocurren, ¿eh? Muy bien. Y no me deja de impresionar esa foto, ¿eh? Hola, soy Gaspar de Unquillo, Córdoba. ¡Qué hermoso que es Unquillo! Soy un dragón bueno, como el del cuento de... Dragustín, un dragón de película. De Mar Pavón y Lucía Serrano. Les recomiendo. Y nos recomiendo un libro, ¿eh? Nos escribió la recomendación de ese Dragustín. Cuento que leyó. Dragustín. De Mar Pavón y Lucía Serrano. Y ahí lo tiene. Tiene ahí la tapa. Y él está disfrazado de dragón, ¿eh? Y tiene una cola de dragón. Sí. ¡Tremendo! Todo. Primera recomendación, entonces, que nos llega. Bueno, muy bien. Entonces, después de esta recomendación. Sí. Hoy nos preguntamos... Si todos los dragones de los cuentos son malos, ¿podemos empezar a armar alguna respuesta? Bueno, para, vimos que este dragón del cuento de hoy no era malo, ¿no? O sea, era amigo de una nena que intentó un montón Estaba de cosas. Más bien triste que malo. Sí, y cuando tiró un color, no parecía, un fuego no parecía muy amenazante, ¿no? Claro, no podía alargar fuego por la boca, ¿no? Porque se le había apagado la chispa. Sí, el fuego ahí lo tenemos. El fuego era de colores cuando lo sacó, era un fuego de colores. Es verdad, es verdad. Y además no se enoja por nada. No se enoja, era más bien... O sea, él se enciende su chispa cuando lo miman. Sí. Era mimoso. Claro, era cuando lo único que quería era un beso pegajoso. Así es. Ahí tenemos para nuestra galería al dragón de este cuento de cómo encender a tu dragón. Sí. Ah, porque estuvimos armando una galería que empezó ayer con Nelly. Cómo encender un dragón apagado. Claro. Se me mezcló con la película. ¿Cómo encender a tu dragón apagado? Bueno, entonces tenemos que escribir el epígrafe. Vamos a escribir entonces el epígrafe. Voy a buscar la compu. No, tenés cuidado, tenés cuidado. Sí, ¿por qué? Porque, bueno. ¿Vos decís? ¡Ay! Pero es para escribir. Te vas a lastimar. Es para escribir el epígrafe abajo de... Es cortito aparte. El epígrafe en general no es un texto larguísimo. Es un poquitín. ¿Qué?
ay, bueno, está bien, como que, bueno, está bien, sí, está bien. No, está tranquila. Sí, me doy cuenta. Ay, como que me hace cosquillas. Como que ah, te hace cosquillas. Hace cosquillas, bueno. Mirá vos qué bien. Ay, bueno, ahí está. Bueno, ya está. Vamos a escribir. Bueno, a ver. Van a escribir entonces, ahora. Ustedes me dicen, el epígrafe. Bueno, entonces, ¿cómo encender? Sí, ¿cómo ¿no? encender? Sí, bueno. Para... Bueno, a ver, ¿cómo encender? Un dragón. Sí. Mimoso. Ajá. ¿Y qué más? Y yo pienso que era así como un poco vago también, ¿no? Como remolón. Bueno, remolón me gusta esa palabra. Dragón, remolón, rimas, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo encender? Un dragón, mimoso y remolón. Ay, bueno, ¿ya terminaron? Bueno. Sí, ya hace rato que ya escribimos el epígrafe. Enter, mira, va, bueno. Ahí está. Mira, ¿cómo encender? Un dragón, mimoso y remolón. Ahí y nos está. Queda el epígrafe para esta galería, para esta imagen. ¿Qué relación rara que tienen con la, no, porque, con la tecnología? Bueno, me quiere, como que quiere un abrazo. Bueno, te voy a dejar en la biblioteca y ya está. Gracias. Porque la sé de ella, porque ahí a mí está. Ya me... Bueno. Listo, perfecto. Ahí está, listo. Bueno, entonces aprendimos un montón sobre dragones. Tenemos el epígrafe y llega un momento muy especial. Sí, le quiero presentar a alguien. Ajá. Alguien es. A ver, espera. Ahí está, unos amigos. Que ahí vienen. Vienen llegando, ahí vienen. Estos dragones son un poco diferentes. ¡Oh, sí! ¡Soy un dragón diferente! ¡Claro que sí! ¡Chapulayo! ¡Ah! Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bonita la señoruria! ¡Ay! ¿Cómo les va? Quería que los chicos y las chicas los conozcan porque los dragones no son iguales en todas las culturas. Ajá. ¿Nos quieren contar? ¡Claro que sí! A ver, a ver. ¡Hay dos tipos de dragones! Nosotros somos los dragones orientales. ¡Claro! En cambio, los dragones occidentales, nuestros primos, son un poco más mala onda. Claro, los dragones occidentales representan la maldad, sí, la destrucción. La destrucción. Exactamente. ¿No? Tienen alas. ¡Y escupen fuego! Así es. Los dragones orientales, como nosotros, no escupimos fuego. No. No tenemos alas. Aunque podemos volar, gracias a la magia. ¡A volar! Oh, y somos símbolo de la prosperidad. ¿Qué quiere decir prosperidad? Prosperidad. 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 Buenaventuranza. Suerte. Que nos vaya bien. Suerte. Buena onda. Buena onda. Eso, que les va a ir bien. Suerte. Tienen como otro significado que los dragones en la cultura occidental que están representando así como la destrucción, la maldad. Más mágicos, ¿no? Me encantan. Son hermosos. Así que tenemos dos tipos de dragones. Claro, por eso siempre tenemos muchos cuentos en donde los dragones son más bien malos. Sí. Y aparecen otros cuentos o historias donde los dragones no. Y entonces, es verdad que hay dragones que vuelan con la magia y no tienen alas. Entonces ese dragón que me gustaba a mí, el de la película, ese que conté. El de la historia sin fin. El de la historia sin fin. Mira, al final era un dragón bueno porque era un dragón oriental que volaba con la magia y no con las alas. Ya, pero yo no sabía que era un dragón el de la historia sin fin. ¡Atreyu! ¡Atreyu era el caballo! Sí, ya sé, pero era un dragón. Yo pensé era que era un perro. ¿Cómo me dice que era un perro? Era un dragón. La voy a volver a ver. La voy a ver de nuevo. Oh, mírenla no. De nuevo. Un dragón de la suerte. Bueno, nos tenemos que despedir. ¿Ya? ¿Sí? ¡Ya nos vamos! Ay, nos tenemos que despedir, nos vamos bailando. Gracias, señor Nuria, por venir este martes. Gracias a ustedes. Se quedan con segundo y tercero, la señor Caro, con Agus y con Mau. Y nos vemos mañana para seguir hablando de dragonas y dragones. Nuria, cuenta. A la una, a las dos y a las tres. ¡Aguante, primer grado! Para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Seguí bailando y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos ojos.